Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este es otro video sobre una recomendación que les, bueno, que se les puede hacer esta semana. El día es 2 de abril. Esta semana está abierta la gresca de equipo arrollador. Está aquí, este semestre, aquí al ojito, buscador de grupos, tal y cual. Partidas rápidas y aquí abajo, grescas de equipo de desarrollo. Estoy en stream en este momento. Pero, de hecho, por aquí me acaban de decir, entonces una vez lo voy a subir a YouTube por si alguna persona, le sirve para sacar la esencia de sangre del enemigo. Esta esencia de sangre del enemigo que es muy, bueno, es Beast en los Warriors. No sé en qué otras clases también la sangre del enemigo sea Beast, pero yo, por ejemplo, la tengo en rango 2 y me hace falta subirla a rango 3 y para eso necesito tener 30.000 putos puntos de honor, que es que me apesta la vida tener que hacer PvP. No me gusta hacer PvP, pero no queda de otra si quiero sacar o quiero tener un daño óptimo. Entonces te pide 30.000 solamente a partir de expediciones insulares, jugador contra jugador, evidentemente, grescas, campos de batalla y campos de batalla épicos. Solamente de esas fuentes te va a contar el honor. De arenas, de refriegas, de arenas no te va a contar el honor, pero bueno. Entonces, esta creo que cada día te da 450 de honor nada más por empezar el día, creo, no recuerdo, pero a mí la primera victoria del día me dio 450 de honor. Entonces, de ahí en fuera está dando 80 de honor, pero estos 80 de honor no son así. Porque me estaban explicando y evidentemente te viene dando 300, 320, 200, 250 de honor, dependiendo qué tan rápido hagan la gresca. Entonces, para enseñarles que se hace en 5 minutos o menos, de hecho se hace lo más... La primera me tardé 7 minutos y la segunda en terminar me tardé aproximadamente 5 minutos. Entonces, creo que es un método bastante, bastante viable, bastante, bastante viable para que ustedes puedan sacar la sangre del enemigo, aparte de que no tienen que esperar mucho tiempo de cola para entrar a esta modalidad. Entonces, si ustedes quieren sacar sangre del enemigo, pues bueno, se vienen a apuntar a lo que es la gresca, que está ahorita activa. No sé hasta cuándo vaya a estar activa esta gresca, porque hoy es jueves 2 de abril. Así está activa hasta el 7 del 04, creo que va a estar activa el 31 del 30, ok, está activa 4 días. Está activa 4 días entonces, ¿vale? Entonces esperamos a que salte la cola y nos vamos de una vez para la gresca. Otra cosa que quería decirles, gente, es que no subo videos tan frecuentemente a YouTube. No, por lo regular no subo tantos videos, los únicos que subo son para subir de nivel. Aparte de que tengo uno pensado sobre cómo equiparte a nivel 120 sin guild, sin nada. Tú solito, sin nada, como jugador 100% nuevo, ¿cómo te equipas a nivel 120? Hice un video así hablando de cómo equiparte a nivel 120, pero no lo expliqué del todo bien. De hecho, ese monje lo equipé solo, pero en tanque. Y he de decir que la forma más rápida de equiparte... ¡Hey, Sandokan! Muchas gracias por ese follow. Bienvenido al stream. Espero disfrutes el contenido. La forma más rápida de equiparte a nivel 120 es si tú tienes una clase de tanques. Pues evidentemente siendo tanque es la forma más rápida de equiparte a nivel 120, pero también corres el riesgo de que si no te sales dos combates, pues bueno, la puedas cagar. Pero para un jugador nuevo, lo ideal sería equiparse como DPS poco a poco. ¿Vas a tardarte? Sí, pero también necesitas hacer ciertas cosas de misiones de la campaña de guerra como para seguir progresando en cosas que evidentemente tienes que hacer tarde o temprano. La BFA todavía tiene para unos meses, y bueno. Ese va a ser otro video más largo, de hecho, más largo que este. Pero también lo tengo pensado hacer. El de la serie de leveo también lo hice. El de la serie de leveo de 110 a 120 también cómo subir, también está en el canal de YouTube. El de hacer las visiones horripilantes, que hay gente que todavía quiere hacer las visiones horripilantes, también está en el canal de YouTube. Y el de subir de nivel usando el boost de 100% de experiencia, todavía lo tenemos activo. Y por lo más probable es que sea hasta el 30 de abril. Denzel, ¿tengo canal de YouTube? Sí, tengo canal de YouTube. Le pones exclamación YT o IT, como le quieras llamar, YT, y te aparece el enlace al canal de YouTube. Entonces, gente, vámonos de una vez a lo de la gresca. Aquí tengo yo el cronómetro para que lo puedan ver. Voy a poner el cronómetro apenas empiece la gresca para que vean cuánto tiempo nos tardamos haciendo YouTube. Ahí está el canal. Perdón, era YouTube. Para que vean cuánto tiempo nos tardamos. Yo tengo ahorita 11.540 puntos de honor. Entonces vámonos. Iniciamos el encuentro. Les recuerdo que estoy en stream, así que este video va a ser un poco express, va a ser un poco
a las prisas para que haya algo o una recomendación semanal. Sí puedo reírte, Brian, ¿cómo estás? Bienvenido al stream, espero que estés muy bien. Una recomendación semanal, ok, corremos el tiempo ya. Pueden correrlo antes o después. No hay relevancia entre que lo comentes antes o después. Siempre va a haber un minutito extra, pero yo empiezo a correr el tiempo en el tiempo en el que nosotros empezamos a ganar honor. Esta gresca es contra bot, entonces esa es una gran ventaja porque evidentemente para la gente que no le gusta el PvP, como es mi caso, no me gusta el PvP, no me gusta hacer PvP, lo odio con todas mis ganas, solamente lo hago por obligación. Entonces esta es una buena forma para subir el honor, y si quieres la sangre del enemigo, pues bueno, en rango 3 esta es la forma más fácil de hacerla esta semana. Entonces no nos vamos a tardar mucho, nos vamos a tardar menos de 10 minutos, así que realmente creo que puedes ponerte a ver una serie mientras haces esto. Realmente no le debes de tomar tanta importancia, simplemente vas hacia donde haga falta conquistar y ya, no hay más. Ahorita vemos para dónde. La mayoría ya agarró los puntos, entonces agarrando las 5 marcas, realmente con la gente que entras y no te tardas mucho en entrar, es bastante rápido. ¿Ya me tienes siguiendo unos buenos días? Oh, ¿qué hice, Daña? No sabía. Gracias. Estoy grabando un video para YouTube. Entonces, si tú quieres sacar sangre del enemigo rápido, ponte a spamear estas mazmorras, ponte a spamear estas grescas, no vas a tardarte mucho. Te van a dar 300, 320, al día te van a la victoria del día te van a dar 400. Entonces, es bastante, bastante, bastante worth usar o hacer esto. Entonces, ahorita terminamos de matar a estos. Realmente no son bots, como les digo, no son gente, son personas tal cual. No son personas tal cual, son bots. Entonces, ya creo que conquistamos todos. Falta el de atrás. Pero bueno, nos quedamos aquí ya. Las veces que he venido a jugar, las últimas dos ocasiones que he venido a jugar esto, pues las dos veces me he quedado aquí y ya no he hecho más que estar pegando aquí al imbécil. Ni siquiera me concentro en hacer bien rotación y mucho menos. Solamente doy remolinos, pego uno que otro rampage, ya, hasta ahí. Eso es todo. Ok, entonces esto ya quedó. Ya quedó, ya, eso es todo. Otra cosa, chicos, que me permito recordarles es que hago stream, como en este momento estoy haciendo stream, de manera diaria. Hago Míticas Plus, ayudo a las Míticas Plus y hacemos raid de Nialota de lunes a jueves. De lunes a jueves hacemos Nialota. Entonces, para principiantes, para personas que quieran aprender a raidear, si te quieres unir a la comunidad de Discord, pues bueno, tienes los enlaces de Discord aquí abajo, tienes el enlace de Twitch aquí abajo, tienes el enlace a mi grupo de Facebook donde también subo información aquí abajo. Hey, Gomita, muchas gracias por el follow. Loctar Hogar, bienvenido al stream, espero que te la pases súper bien. ¿Qué más? Soy de Kel'Thalas, o sea, hago contenido en el reino de Kel'Thalas. Normalmente la raid es de personas que no importa el reino del que sean, y siempre está pues bueno. Y fines de semana hacemos heroico. Estoy tratando de formar un grupo fijo de heroico para que progresemos en heroico. Mi progreso es 8 de 12. De hecho, acá lo pueden ver. ¿Dónde está? Acá está, 8 de 12. Este es mi progreso. Este es mi raider yo, por si alguno lo quiere ver. No soy un pro player jugando, pero bueno, hago lo que se puede. Hago lo que se puede. Ese soy yo, básicamente. Me pueden encontrar todos los días en Discord. A veces hago streams de otros juegos, tal cual. Pero mi fuerte es World of Warcraft. Amo World of Warcraft, me gusta jugar World of Warcraft. Hay personas que empiezan a jugar World of Warcraft y vienen a los streams, como ahorita todos los que están viendo. Mucha gente, pues, ha sabido integrarse. No nada más es de llegar a Discord y ya está, y quedarte en Phantasmon. No se queden en Phantasmon, gente. El que no chilla, no mama. O sea que hay que ser participativo. Así como Papu, así como Zayn, así como Taina, todas las personas que nos conocen, pues bueno, ya lo saben. Ya tenemos 1100 puntos. Son 4 minutos. 4 minutos que llevamos en esto. Tenemos 11650 puntos. Ok, entonces no tardamos mucho en ganar. Y ahorita vemos cuánto de honor me dieron al finalizar. ¿Cuánto honor me dieron? Por unos 5, 7 minutos nada más. Aunque creo que ya conquistaron el del medio y el de Mina. Ok, esto ya lo terminamos de barrer aquí. Vamos a ayudar a Mina tantito. Hay que también ayudar a la gente. No nada más es venir y quedarte FK. De vez en cuando vea donde la alianza ya haya capturado para que, pues bueno, sea más rápido de ganar.
si tienes todas las zonas controladas, pues es más fácil. Bueno, de lunes a jueves hacemos Raiden y Alota. Hacemos Raiden y Alota de lunes a jueves a partir de las 9 horas México o a partir de las 10 horas Reino, que es Keltalas. Algunos días hago antes, otros días hago después. Fines de semana hago Raiden y Alota en dificultad heroica a partir de las 3:30 hora México. Siempre me suelo manejar en horario México porque, pues, bueno, soy de México. Entonces siempre me suelo manejar en horario México. Listo, ya ganamos. ¿Ok? ¿Cuánto nos tardamos? Nos tardamos aproximadamente 320 de honor. Me dieron 320 de honor y nos tardamos, ¿qué será? ¿6 minutos? Nos tardamos 5 minutos. 5 minutos 30 segundos, ¿no? Nos tardamos. Entonces, el honor fue bastante bueno. Digo, por 5 minutos que entramos a hacernos el pendejo, nos dieron marcas de honor. Esa es otra que podemos farmear, muchas marcas de honor. Eso te puede servir para materiales, te puede servir para que, no lo sé, aumentes la barrita esta de conquista, porque, bueno, no, conquista no, creo que, no recuerdo si me dieron conquista, pero creo que sí. Entonces, te puede servir tanto para la conquista, tanto para el honor, para la sangre del enemigo. Es un win-win. Esto es un win-win. Es un win-win. Entonces, chicos, ese es el video del día de hoy. Es lo único que les quería comentar sobre el nuevo método de farmear para sangre del enemigo. Vuelvo y repito, para hacer sangre del enemigo rango 3, esto es lo que te recomiendo que hagas. Para sacar sangre del enemigo rango 1, lo que tienes que hacer es ganar una expedición insular jugador contra jugador. Lo otro que tienes que hacer es ganar un campo de batalla aleatorio. Y el otro que tienes que hacer es ganar un campo de batalla épico para que te den el rango 1. Para subirlo a rango 2 ya puedes empezar a usar este método. De rango 1 a 2, este método. De rango 2 a 3, este método. Pero ojo, ojito, estoy hablando de 2 de abril del 2020. Esto se supone que está activo 4 días. Entonces tienes estos 4 días para ponerte a spamear este tipo de contenido para sacar el sangre del enemigo. Entonces hasta aquí terminamos el video del día de hoy. Les agradezco mucho su suscripción, su like al video. Recuerden que los enlaces a mi Discord o mi comunidad está aquí abajo en todos mis videos. Y mi canal de Twitch también está aquí abajo. Y mi página de Facebook también está aquí abajo. Les agradecería mucho que me apoyaran. Y nada más, nos vemos en un próximo video. El próximo video va a ser sobre cómo equiparte a nivel 120 sin tener una pinche guild, sin tener nadie que te ayude, estando tú solín. Adiós, gente. Bye.